Bueno, pues aquí os voy a enseñar la, la Arpenaz 2 de Quechua, que es una tienda que yo la compré en 23 euros, 22,99, y ahora está en 19,99, o sea, 20 euritos. Y bueno, pues esta es la tienda. Como veis, pues tiene una altura considerable, es muy cómoda aquí pone 105 centímetros de altura por 2 metros de ancho por 120 y bueno pues esta es una tienda autoportante o portante lo cual quiere decir que no necesita piquetas para para clavarla o sea para montarla y, y la puedes mover de un sitio a otro pues por ejemplo si te viene una lluvia y se te encharca un poco la puedes quitar y ponerla en otro lado, en fin. Y bueno, pues tiene seis piquetas en lo que trae. Y cuatro vientos a las esquinas. Y una piqueta cada, en cada lado lleva una piqueta que, ¿veis? Ahí la tenéis. Que está cogiendo lo que es la parte media para separarla de la tienda. Y aquí en esta parte, pues le he puesto yo una piqueta de olivo. Esta. Ahí está, ¿ves? para que se separe de, de lo que es la tienda y bueno las piquetas son magistrales vamos una maravilla de piquetas estas son unas piquetas que mirad qué grosor tienen que estas piquetas no se deforman por muchos martillazos que le pegue y por mucho viento que corra o sea que la tienda para 20 euros tiene una calidad muy buena que son un poquito pesadas sí pero y la comodidad que te da de saber que no de que no se te doblan de que no te la arranca el viento que va que se clavan bien en fin lo que son los vientos son cuatro tiritas que te trae de un metro y medio es un, un cordino muy bueno que tiene mucha resistencia Tened en cuenta que el día de la tormenta de Bruno creo que fue eh, los vientos de Dejamo, de de, del Tar, se me partieron. Y lo que es el paracord chino, aguantó más que, que los vientos que te trae el, el, el Tar de Dejamo. El de 3x3, que pesa con piquetas y viento como 900 y pico gramos, 980 gramos más o menos. Casi el kilo, rondando el kilo con, con el rollo de Paracord o de Chinaco que le meta para montarlo de, de árbol a árbol, pues te coge el kilo ya. Y bueno, esto es una tienda que digamos que va desde los dos kilos a los dos kilos doscientos. Y bueno, pues vamos a ver un poquito el, el interior. Bueno, tiene su, su ventana de aire para evitar condensación. Esta noche la voy a probar a ver si condensa o no condensa. que seguramente sí porque ya sabéis que todas todas las tiendas condensan no hay ninguna que se salve no sea que sea una por ejemplo un baude de 500 euros y bueno esta es la capacidad que tiene ya, ya veis que era 120 por 2 de ancho suficiente para dos personas o una persona esta, esta es mi esterilla que, que mide 60 centímetros de ancho 60 y, es, y te da suficiente juego para para dormir no que no que no duermas muy pegado a la pared para que no te dé frío y para poner tu lo que es tu mochila y tus cosas ahí en fin que es una tendecita que por 20 euros para lo que es primavera verano incluso un, un otoño suave puede valer bueno pues aquí la tenéis si tenéis alguna duda sobre ella no tenéis más que preguntarme en el comentario que sí, merece la pena comprarla. Claro que merece la pena, hombre, por 20 euros y no tiene una tienda de dos personas de capacidad ahí en su maletero de su coche o en donde sea, que te la roban. Bueno, te han robado 20 euros, tampoco te han robado una fortuna. Vas en el coche, pum, ¿qué pasa? Que se te avería, que lo que sea. Pum, tienes una tienda de campaña para pa meterte, porque ya sabéis que los coches son una nevera ¿eh? en invierno. Es como meterte en una nevera, pasas menos frío en una tienda de campaña que en el coche. A no sé qué te quede gas hoy para tenerlo toda la noche encendido bueno pues con esto y hoy sin bizcocho nos vemos en el próximo vídeo a las 8 un saludo compañero